Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Pablo. Y yo soy Manolo. Y en este episodio seguimos con nuestro comentario, que no análisis, del libro de, de James Clear, el de Hábitos Atómicos. Vamos a por la segunda parte. Muy bien. Bueno, pues eh, como ha dicho Pablo, continuamos con la segunda parte del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Y bueno, si recordáis en nuestro anterior post estuvimos desgranando las dos primeras leyes para crear buenos hábitos, vale, que era señal, hacerlo obvio y anhelo, hacerlo efectivo, y para deshacernos también de los de los malos hábitos, que sería hacerlo invisible y hacerlo poco atractivo, mmm, refiriéndonos a, a estas mismas leyes. Y bueno, pues yo creo que dicho esto, pasamos a la tercera ley, que sería hacerlo sencillo. Vale, para que nadie se pierda las que quedan se refieren. Una hacerlo sencillo y la última hacerlo satisfactorio. Vale. En la tercera, lo de hacerlo sencillo, empieza en el capítulo 11, que él titula Avanza despacio, pero no desmarcha atrás. Como ya es habitual, el, el autor empieza hablándonos de otro estudio. En este caso es eh, Jerry Julesman, profesor de la Universidad de Florida. que en una experiencia, que no experimento dividió a los estudiantes que tenía de fotografía cinematográfica en dos grupos. Al primero eh, le pidió que hiciese todas las fotos que pudieran o que quisiesen y sus notas se basarían en el número de fotos que pudiesen entregar. Eh, a este grupo le llamó grupo cuantitativo. Al otro grupo le pidió, a ver, iba a decir lo contrario, pero bueno, no es lo contrario, que hiciesen, que presentasen una única foto la mejor que pudiesen componer. No se trataba de hacer muchas fotos y presentar una, sino que tenían que hacer nada más que una foto y esa la tenían que, era la que tenían que presentar, y lo llamó eh, grupo cuantitativo. Bueno, pues no, cuando. cualitativo me parece. Eh, perdona, uy sí, me lié yo. Al finalizar el semestre, analiza las fotos, analiza los trabajos, y que descubre que las del grupo cualitativo es decir, las, los que presentaban cantidad de fotos eh, eran los que presentaban las mejores fotos. Es decir, de la cantidad salían buenas fotos y sin embargo el otro grupo eh, presentaba peores fotos. ¿Cómo lo justificó? Pues el primero, el que podía hacer montones de fotos, se dedicó a experimentar, aprendía de los errores, corregía. Eh, digamos que evolucionaba. Los otros se quedaban eh, buscando la composición ideal. Es decir, esta la voy a hacer con esta luz, tal, tal, pero digamos que les costaba mucho más eh, ponerse en marcha. ¿Qué plantea el, el autor? Bueno, que ponerse en marcha, en este caso, planificar, hacer estrategias, aprender, eh, todas estas cosas no lleva realmente al resultado, mientras que actuar es el comportamiento que te conduce al resultado. En el ejemplo, si quiero perder peso y me dedico a leer libros sobre nutrición, comida saludable, etcétera, eh, no avanzo en la dieta como si empiezo a hacer ejercicio. Eso es actuar. Yo en un momento dado, mientras lo leía, lo comparaba un poco a lo que es la que lo tratamos en algún sitio la parálisis por análisis, ¿no? Que te quedas dándole vueltas a cómo hacer lo mejor de la mejor manera posible y no acabas de arrancar. Entonces aquí James Clear lo que mantiene y en eso yo creo que estamos de acuerdo, es que para dominar un hábito hay que empezar con la repetición del mismo, no perfeccionarlo, sino ponerse manos a la obra y repetir, 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 repetir. Eso es lo que lleva a la automatización, como él dice, cuanto más se repite una actividad y esto está, bueno, comprobado, cambia incluso la estructura cerebra cerebral para volverse eficiente. Es decir, se crean conexiones neuronales específicamente para esa acción. Pero eso solo se consigue con, no sé, iba a decir, millones de repeticiones. y eh, Bueno, dice que los, neuro los neurocientíficos lo llaman potenciación a largo plazo. Y está referido al fortalecimiento de las conexiones neuronales basado en patrones de actividad recientes, yo diría recientes y recurrentes. Eso también un, tiene un nombre que se llaman engramas, en referencia a que dejan una huella en el cerebro. Y bueno, luego a continuación, eh, James Clear nos habla de que eh, estas ejecuciones repetidas, hábitos producen diferencias morfológicas en el cerebro. Habla de que los músicos tienen más grande el cerebelo, se lo respeto, pero sinceramente no, yo no lo tengo contrastado. Fundamental, según él, ese cerebelo para pulsar las cuerdas de la guitarra, del violín. Los matemáticos tienen más materia gris en el lóbulo parietal inferior, que es clave para los cálculos mentales, etc. Se lo vamos a dar por bueno, si no alguien me corregirá. Bueno, todos estos hábitos siguen una trayectoria que va desde la práctica esforzada a las conductas automáticas. Es decir, al principio nos irá, mmm, tendremos que pensar un poco y forzarnos a hacerlo, pero el objetivo es que se conviertan en automáticas, algo así como si fuesen actos reflejos. Es como cuando empiezas a, a conducir, ¿no? Que al principio tienes que ir pendiente. Bueno, siempre tienes que ir pendiente, pero quiero decir que al fin tienes que ir pendiente de cambiar de marcha y tal y luego lo haces de forma automática. Es que eh, a mí me pasó hablando el otro día con uno, joder, eh, fui a no sé dónde y llegué y no sabía cómo. Fui todo el viaje pensando en no sé qué. O sea, son conductas extremas de automatización. Eh, yo creo que luego habla. De que esas, estos hábitos pueden llegar a entrañar un peligro porque nos hacen perder atención sobre lo que estamos haciendo. El ejemplo de conducir es perfecto, pero bueno, ya lo retomaremos más adelante. Eh, el capítulo 11, este, pues acaba con una frase de resumen que es que el hábito se automatiza en función de las repeticiones que vayas haciendo. O sea, repetir, 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 repetir. repetir. Intervienen más factores, ¿vale? Pero el de repetir es mm, fundamental. Es la base. Bueno, pues eh, después de esto pasaríamos al capítulo 12, que se llama La Ley del Menor Esfuerzo. Entonces, eh, pues nos habla de, de un libro que se llama Guns, Germs and Steel, del antropólogo y biólogo Jared Diamond eh, Entonces, este señor en, en este libro, pues, habla un poco de la importancia de la forma que tienen los continentes. ¿no? Eh, indica pues que américa y áfrica tienen una forma más alargada de norte a sur. Y en cambio, europa, asia y medio oriente pues, tienen la forma más alargada a lo ancho de este a oeste, por así decirlo. ¿no? esta circunstancia, bueno, pues permite que los continent unos continentes tuvieron más expansión con la agricultura que otros, debido a que los territorios, eh, digamos, de este a oeste eh, suelen compartir el mismo clima, los mismos cambios de estación, las mismas lluvias, etc. Eh, entonces, y en cambio de norte a sur, pues hay más diferencias, ¿no? Pon el ejemplo que no puedes cultivar igual en California unas naranjas que en Alaska, ¿no? por, simplemente sí. por la diferencia de temperatura, ¿no? Esta expansión de la agricultura, que se produjo pues, en, en estos continentes más, más antiguos, quizás, eh, bueno, pues produjo un mayor crecimiento de la población, formaron, dio lugar a ejércitos más poderosos, y, bueno, en general estaban más preparados para desarrollar la tecnología. Luego esto ya pues cambiaría, supongo, cuando, cuando Estados Unidos se independizó, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, la sabiduría convencional eh, propugna que si realmente quieres algo puedes conseguirlo. Pero la verdad es que nuestra motivación consiste en ser perezosos y hacer lo que es más conveniente. La energía pues, es valiosa y nuestro cerebro está programado para conservarla. Por eso se titula La Ley del Menor Esfuerzo. Justo. Eh, claro, te dice que, yo qué sé, te pones de pronto y dices, venga, voy a empezar a hacer ejercicio y a lo bruto. Y me voy a proponer hacer una hora diaria de ejercicio. Bueno, pues esto quizás al principio, por esta motivación extra que tienes al empezar, eh, pues puede que lo hagas, ¿no? Pero a la larga es difícil de mantener este gasto de energía, ¿no? Al final, pues te vas a buscar alguna excusa para no hacerlo. Cualquier comportamiento que recordemos que ocupa gran parte de nuestra vida se suele hacer con niveles muy bajos de motivación. Por ejemplo, ver la televisión, revisar los correos del móvil, navegar por internet. Son cosas que gastan poca energía y que en cambio lo hacemos muy a menudo. ¿no? Para eso no necesitamos estar muy motivados. Claro. Eh, el vago. Realmente lo que dice aquí el, 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 el autor es que un hábito realmente es un obstáculo para obtener lo que queremos no queremos el hábito en sí mismo queremos los resultados que nos van a aportar dicho dicho hábito no luego pone eh, bueno pues un ejemplo que, dice que imagines que tienes una manguera doblada por la mitad y en esa situación pues va a salir poca agua no que estás interrumpiendo el caudal si quieres aumentar el caudal puedes hacer dos cosas o abrir más la válvula abrir más el grifo o quitar esa dobleza de la manguera que y dejar que el agua fluya libremente no esto yo creo que es lo más fácil no que esto es un poco lo que nos pasa a nosotros intentar forzar la motivación para mantener un hábito es muy difícil que eh, igual que tratar de forzar este paso de, del agua por una manguera doblada ¿no? eh, en lugar de vencer la resistencia en, en nuestras vidas lo que tenemos que intentar es reducirla ¿no? bajar la, la fricción uh -huh. eh, en, si, si se acuerdan los oyentes bueno pues estuvimos hablando en, en, el, en el episodio anterior. Eh, hablábamos en el capítulo 6 del libro de rediseñar el ambiente para hacer que las señales eran más evidentes, ¿no? Esto de pues, poner el agua más a la vista, etc. ¿no? También dice el autor que se pueden optimizar eh, para realizar acciones de manera más sencilla. Y luego nos pone un, un artículo del New Yorker titulado Better all the time, siempre mejor, de James Surowiki Suro eh, que bueno. ya lo, lo veréis eh, totalmente extenso en, el propio, en nuestro propio eh, blog cuando veáis el, el artículo. pero realmente eh, lo que viene a decir es que las firmas japonesas, pues eh, realmente lo que se dieron cuenta eh, que perdían mucho tiempo en la, en la producción de sus de productos de alta tecnología, televisores, cosas por el estilo, y eh, estuvieron analizando los puestos de trabajo y lo que hicieron es intentar que el trabajador no se tuviera que levantar para nada le pusieron eh, todas las herramientas a su, a, a su alcance rediseñaron el espacio de trabajo, etc y bueno, pues lo que consiguieron fue que, que, que empezaron a ser mucho más productivos ¿no? un, un inciso, un inciso de los sí. míos <laughs> eso, eso de cerrar el círculo joder, esto en, en Troncan con el que hicimos de las 5S japonesas, el método de las 5S justo mm -hmm. No sé si fue un poquitín antes o en esta uh -huh. época, pero vamos, es eso, aumentar productividad sí, sí, eliminando so, quitar, distracciones. Claro, o sea, si tú al final tienes que levantarte para coger una llave inglesa, uh -huh. pues estás perdiendo un tiempo precioso. Si eso se produce muchas veces al día, estás perdiendo horas de trabajo. Eh, ¿Qué consiguieron? Pues además, eh, pues que sus, sus productos fueran más, fia más fiables que los americanos, tenían menos menos fallos, etcétera, ¿no? Luego, después de contar todo esto de, del artículo que comento, eh, habla de que las empresas están programadas para eliminar la tensión en la vida de los clientes, ¿no? Y pone ya pues un montón de ejemplos, ¿no? Pues habla de pues, cuando empezaste a descargar eh, música en un, en un aparato, en un MP3, en lugar de ir a la tienda a comprarla, pues quitaron esa fricción de tener que, que ir a, a comprar la música directamente. Luego, en lugar de tener que descargarla directamente, se la empezasteis a pedir un altavoz inteligente, ya sabéis todas las marcas que hay. Eh, y en lugar de perder tiempo buscándola por el teléfono móvil Bueno, el, en definitiva El autor pues explica profusamente Cómo diseñar el ambiente para evitar fricción Ante un nuevo hábito Te dice que para dibujar más Que dejes cuadernos de dibujo y lápices de colores en tu escritorio eh, Que para hacer ejercicio Prepares con anticipación la ropa, las zapatillas eh, La bolsa, la botella de agua, etc vale. eh, Y del mismo modo Pues explica eh, Que para corregir hábitos menos deseables Lo bueno es crear fricción Claro. Si estimas que estás viendo muchas horas de televisión, pues habla de desconectarla y meterla en un armario después de usarla. Yo eso me parece un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno, habla también de quitar las pilas al mando para que te sea más difícil ponerla en marcha. Bueno, cosas de ese estilo, truquillos para de alguna forma controlar esos hábitos que a lo mejor pues, eh, pues te están enganchando de mala manera. ¿no? Vale. No, no olvidemos que estamos hablando de cómo crear, o sea, de la parte de hacer que todo sea más sencillo para que el hábito eh, no tenga fricción y podamos construirlo más fácil. O sea, por eso justifica ahora que los japoneses, pues quitando fricción, conseguían hacer las cosas de manera más fluida o con menos esfuerzo o más atractivo. Eh, que no se trata de fuerza de voluntad, es decir voy a hacer esto por mis cataplines. Justo. Bueno, al, pues, final, al final en, en, en resistir una tentación o en hacer las cosas por, pues eso, por tus cataplines no te aporta realmente una satisfacción en sí. ¿no? Hay que modificar el entorno, es que va enlazándose todo, ¿no? Eh, modificar, eh, eh, bueno, sí, el entorno, en este caso hablaba de las herramientas o hablaba, hablará de otras cosas para que todo nos resulte muy fácil de hacer. Bueno, pues... Eh, siguiendo con lo mismo de hacerlo sencillo en el capítulo 13, titula cómo dejar de postergar usando la regla de los dos minutos pero ojo eh, un inciso esto <laughs> macho muchas gracias sí sí eh, a ver no es la regla de los dos minutos que yo había puesto ahí, que estáis pensando es otra la, la de de pong y lo quito de en medio eh, bueno aquí habla de un caso a ver lo nombra yo creo que lo nombra un poco como como ejemplo porque realmente yo no recuerdo que haya desarrollado exactamente el, o sea, en el ejemplo. Habla de Tuila que es una coreógrafa bailarina que estuvo en. Bueno, tuvo éxito, estuvo durante 50 años. Supongo, creo que sigue viva. Y nos cuenta, o sea, nos contaba que ella tenía una rutina todas las mañanas que hacía antes de hacer el gimnasio. En el momento de salir de casa tomaba el taxi, bueno, como que activaba una serie de rutinas muy simples, o sea, eh, no era ninguna cosa compleja. Eh, ella hacía alarde de este tipo de, de cosas, de estos hábitos muy sencillos de hacer, muy repetibles y tal, que era lo que la habían llevado a, a mantenerse tanto tiempo pues siendo creativa y haciendo esto. Hizo un libro que no leí que llama El hábito creativo que tiene bastante éxito y en un resumen que sí que oge sigue más o menos los mismos pasos de que propone eh, James Clear, con lo cual yo creo que la nombra un poco por eso no como para decir mira como estas las cosas sencillas pueden ser detonante de llevar llevándolo al extremo un tipo de vida ejemplar en este caso James Clear lo que quiere ejemplificar con esto es que lo que él llama reglas de los dos minutos equivalen a buscar cosas simples, concretas y muy sencillas de hacer. Luego vamos, lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero a mí me recordaba a cuando planteábamos las siguientes acciones en GTD, que en vez de hacer voy a, yo qué sé, ahora no me sale ningún ejemplo, ¿no? Voy a pintar la cocina. Eh, eso era tan difuso que nunca lo acabábamos de hacer, realmente eso era un proyecto, ¿no? Si ponías voy a comprar, a comprar la pintura pintura blanca, pinta, claro. eh, ya habías dado un paso, ya habías entrado en lo que para James Clear sería el proceso de crear el hábito, mientras que en el otro estarías en la, en el, la parálisis por análisis, voy a pintar la pintura, voy a, y te lo encuentras un día, voy a pintar la cocina y otro día y otro día y no acabas viendo por dónde empezar, ¿no? Ay, ya me estoy enrollando, lo siento. Bueno, eh, dice James Clear que cada día hay un puñado de momentos en los cuales tomamos decisiones. Eso no hace falta que lo diga James Clear, pero bueno, está bien que lo diga. Eh, y esas pequeñas decisiones tienen un, un impacto mayúsculo en lo siguiente que vayamos a hacer él lo llama momentos decisivos, que queda muy bien ponerle nombre, es decir, si tú decides ir a un sitio en coche o ir en bicicleta o pedir comida a domicilio o hacerla tú mismo o ir a comer a un sitio lo hablaba antes, ¿no? de sushi o ir a un sitio de carne, pues eso te limita las siguientes acciones que que puedes hacer, son decisiones que van marcando. Él dice que son que estas elecciones son un camino que se bifurca y que de algún modo te van limitando. Aquí ponía el ejemplo, es verdad. Si eliges ir a comer a un asador, sabes que no podrás pedir sushi. Inteligente, ¿eh? Vale, tus opiniones están limitadas por la primera elección. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiere ejemplificar? Que los, los hábitos son el punto de entrada, no el punto final. Es decir, esa primera elección. Lo que hacía la, la bailarina coreógrafa, esta, esos, esos pequeños detonantes que, se, que te llevan a hacer el hábito, ese es el punto de entrada. O sea, el hábito no es llegar a conseguir determinada cosa. Eh, ¿Y dónde viene lo de la regla de los dos minutos? Que no es la de GTD, lo, lo enlaza ahora. A ver, él dice que lo lógico sería empezar un hábito por la parte más sencilla, pero comúnmente. A nosotros la emoción nos hace comenzar por lo grande, ir a... Joder, yo quiero hacer esto. Sí, ¿Eh? lo de la hora de gimnasio de golpe. Lo de la hora de gimnasio, lo de pintar la cocina, es lo mismo. O sea, pintar la cocina no es un hábito, pero bueno, voy a, a tal cosa. Sin embargo, él con la regla de los dos minutos, lo que él llama la versión de los dos minutos de cualquier hábito, es hábito que no vamos a hacer nunca, leer antes de dormir. Si lo transformamos en leer una página, antes de dormir, estamos expresando algo concreto, realizable, eh, asequible, fácil de hacer. Luego ya pasaremos a dos, pero leer antes de dormir, mmm, bueno, tiene poco sentido. Vale. Lo de hacer 30 minutos de yoga, estos son ejemplos de, del hombre este, eh, de James Clear. Hacer 30 minutos de yoga, pues lo podemos transformar en sacar la esterilla de hacer yoga. Ya sabemos que. Su libro se titula Hábitos Atómicos. Entonces, bueno, sacar la esterilla para hacer yoga puede ser un buen principio si lo que queremos es establecer un hábito que está un poco bastante alejado de, de nuestras motivaciones iniciales. Sacar la esterilla no cuesta, hacer treinta minutos de yoga no los vamos a hacer en la vida así de golpe, ¿no? Entonces eh, paso otra vez a, a, a lo leído un poco. La idea es hacer que los hábitos sean tan sencillos como sea posible. Correr un maratón es muy difícil. Correr cinco kilómetros es difícil. Caminar diez mil pasos es, bueno, asequible. Caminar diez minutos es sencillo. Y ponerse las zapatillas está chupado. El objetivo es el mismo, que eso lo habíamos visto en el capítulo anterior. Pero el hábito umbral, el detonante, puede ser perfectamente ponerse las zapatillas. Para alguien puede ser ridículo empezar por ponerse las zapatillas. Bueno, pues si ya lo tienes superado, pasa a un siguiente escalón. Pero primero implanta uno. Eh, frase lapidaria para acabar el capítulo. En lugar de diseñar un hábito perfecto desde el principio, haz algo sencillo de manera consistente. Tienes que estandarizar antes de optimizar. Y eh, creo que lo resume muy bien, ¿no? Sí, no perderte como con las fotos. O sea, moverse. Que... Hay que empezar a moverse y dejar de. Analizar y verle diferentes facetas. En esto, ¿eh? en otras cosas no. Pues pasamos al capítulo 14, que se llama ¿Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos? Bueno, aquí nos empezamos con un río porque empezamos con una con una cosa un poquito especial, una historia la vamos contando. Es sobre Víctor Hugo. Eh, Víctor Hugo, eh, en verano de los 1830, tenía que entregar una, mod una novela y bueno, se pues había quedado sin tiempo para hacerla al hombre. Y esos 12 meses anteriores, pues había estado posponiendo ese trabajo, eh, tenía otra serie de prioridades, otras actividades, supongo que quedaba con los amigos, cosas por el estilo. ¿no? Su editor, pues le coge de la orejita y le dice que le da seis meses más para terminar el libro. Y le pone, pues, como fecha. ...tope eh, febrero de 1831... ...pues eso, si estaría más o menos por agosto... ...pues seis sí meses después... Eh, ...en este momento, pues Víctor Hugo... Eh, eh, ...toma una decisión un poquito... ...no sé si decir estrafalaria... ¿no? ...que eh, le pide a su asistente... ...que le guardara toda su ropa en un baúl... ...y le dejara solo con un gran chal... ...en este caso el gran chal, por lo que he visto... En, bueno, en, ...no sé si son fotos o dibujos... ...era realmente una, una bufanda... O sea, el hombre estaba en pelota picada en, en casa. Y en febrero. Claro, no tenía ropa. Bueno, había empezado en agosto, pero bueno, claro, cada vez haría más, más frío, ¿no? No tenía ninguna ropa para salir de casa, con lo cual no podía socializar. Eh, ¿Y en qué, en qué, ¿A qué dedicaría el tiempo? Pues. Claro, pues a escribir la novela para terminar de una puñetera vez. Eh, y, y creo que, bueno, en el libro dice que incluso que la empezó a escribir furiosamente, porque ya está, pues bastante fastidiado. Eh, ¿Qué hizo? Pues escribir Nuestra Señora de París, que todos conocéis, ¿no? Y la entregó y dos semanas antes de la fecha prevista, además. O sea, había estado 12 meses, no había conseguido sacar la, la novela a tiempo y en cinco meses y medio se la ventiló. Bueno, pues a veces eh, el éxito trata de dificultar los malos hábitos y facilitar los buenos. Esto es lo que los psicólogos llaman mecanismo de compromiso. Uh -huh. Vale. Un mecanismo de compromiso pues es una lección que haces en el presente para controlar tus acciones en el futuro. Pone otro ejemplo que es el de Ulises, ¿no? en la Ilíada. No, perdón, en la Odisea, perdón. Ulises pues le pide a sus marineros que le aten al palo mayor del barco, porque quiere oír el canto de las sirenas, pero no quiere un, un virantel, ¿no? porque se supone que las sirenas le iban a llevar al fondo del mar, o algo así, creo recordar. Eh, bueno, pues eh, el autor eh, continúa hablando ahora de acciones que tienen poca frecuencia para convertirse en hábitos, pero que tienen un impacto decisivo en el desarrollo de otros hábitos. Y nos cuenta otra historia. en nos este los americanos, eh, Aquí habla de, de... de vida. sí, bueno, te ponen, te ponen, un ejemplo y te ponen en el camino, ¿no? De lo está que bien, está contar. Bien. Nos habla de un señor que se llamaba John Henry Patterson. Eh, este señor nació en el año 1844 y fue a la universidad y después de volver de la universidad pues montó un negocio de suministros mineros para el carbón en Ohio. Allí tenía poca competencia, pero su negocio pues, perdía dinero continuamente. ¿Por qué perdía dinero? Bueno, pues en esa época eh, eran incontrolables los robos por parte de sus empleados. No había hojas de registro prácticamente, no se podían sustituir, el dinero no estaba custodiado, etcétera. Eh, entonces, oye hablar de un invento nuevo, que son las cajas registradoras, y compra dos cajas registradoras. Y los robos acabaron al instante. Joder. Y la tienda empezó a dar beneficios. O sea, en lugar de tener, le cambió directamente estos malos hábitos a sus empleados de golpe. Y en lugar de echarle, bueno, pues consiguió que fueran honrados. Eso se llama poner trabas. Sí. Lo, de, lo de la fricción, ¿no? Claro, ya no tan fácil llevarte el dinero. Difícil, claro, dificultar el hábito este malo. Entonces, bueno, pues él se quedó muy impresionado con este invento y se decidió a comprar la patente de las cajas registradoras y fundó la National Cash Register Company eh, y bueno pues esta empresa que se dedicaba a fabricar cajas registradoras a los 10 años pues ya tenía mil empleados y bueno pues es uno de los negocios más exitosos que hubo en esa, en esa época uh -huh. lo que quiere decirnos el autor pues que hay acciones que se toman muy de vez en cuando pero que rinden beneficios una y otra vez aquí bueno habla de que le había pedido a sus a, a sus lectores que le digan hábitos que hacen una vez de vez en cuando y que tienen mucho impacto y habla por ejemplo pues de usar platos más pequeños para reducir la ingesta calórica o comprar un buen colchón etcétera cosas que lo haces una vez o lo haces cada mucho tiempo pero que tienen un impacto muy muy importante en tu vida no uh -huh. eh, habla también de automatizar este esta serie de acciones esporádicas eh, sobre todo con la tecnología con, con los nuevos smartphones etcétera habla mucho de recordatorios automáticos por ejemplo para las consultas médicas para que no se te pasen eh, habla por ejemplo de poner un traspaso automático de tu sueldo a un fondo de jubilación cosas cosas de este estilo ¿no? eh, el autor eh, pues nos cuenta que cuando estuvo escribiendo este mismo libro eh, le pidió a su asistente. Aquí toda la gente tiene asistente, ¿eh, Pablo. Nosotros no. La, no? Es la leche, somos pobres. Cuando saquemos el libro. Será eso. Bueno, pues a su asistente le decía que le reseteara las contraseñas de sus redes sociales todos los lunes para evitar perder tiempo navegando. Y el viernes ya el asistente se las daba y podía disfrutar de la red social durante el fin de semana. Era como su premio, ¿no? El lunes siguiente, el asistente otra vez se la volvía a resetear para que se concentrara en el libro, ¿no? O sea, no le tuvo que esconder la, la ropa como a Víctor Hugo, pero bueno, sí le quitó pues, una distracción que tenía continua. Lo que viene a decir el autor es que cuando las automatizaciones trabajan a tu favor, pueden convertir los buenos hábitos en inevitables y los malos hábitos en imposibles. Eh... Lo que está. Ah, bueno, no, perdón, sí. me acaba, acaba. No, no, cuenta, cuenta. No, que, que lo que está claro es que toda esta gente que supuestamente sabe. Y... Toma decisiones drásticas. No lo, no se sé. sí, no fían vida. de mi fuerza de voluntad, me va a permitir no hacer esto. No, mira, tira las claves de no sé qué y con eso no miras eh, Twitter. Bueno, X o lo que claro, sea. Claro, no, yo, yo por ejemplo, cuando dejé la cerveza hace unos años, lo que hice fue no tener una mm. sola cerveza en casa. Es que sí. Eh, eh, bueno, a mí me, me venía ahora a la cabeza lo de los paquetes de tabaco y las fotografías estas disuasorias de y el que fuma, fuma. Quiere decir. Sí, no sirve para nada. Da igual lo que veas. Si quieres dejar de fumar, no hagas eso. Quita el tabaco o escóndelo o no lo compres. Bueno, pues hasta aquí sería lo que es la tercera ley. Y bueno, pues hay un, un resumen como en el, anterior, eh, en el anterior capítulo que lo pondremos en el blog para que lo veáis. El, vale. el resumen que nos hace el autor directamente. Pues vamos a abordar la cuarta ley. A mí me parece la más importante. Yo creo que lo explica en el capítulo, sí. Y, y vamos a por ello. Bueno, empieza con la ley cuarta: es hacerlo satisfactorio. Es el premio, la recompensa, los avances, todo esto. Eh, empieza con el capítulo 15, que llama la regla cardinal del cambio de conducta. De todas formas, seguimos: hacerlo satisfactorio. Eh, no te vas a creer, Manolo, pero empieza contando una historia, el capítulo. No fastidia, sí. eh, Así como te lo digo. Eh, nos, nos cuenta el caso de Stephen Lavi, que era servidor público de salud, que en la segunda mitad de la década de los 90 se trasladó a Karachi, Pakistán. Eh, era una de las ciudades más pobladas del mundo, Karachi, digo. Y a pesar de eso, bueno, o por eso, que es Pakistán, en los años 90 el 60% de la población vivía en, radio, en barrios marginales, no había agua potable, tampoco había canalizaciones de, eh, bueno, no me sale ahora la palabra, de aguas negras y grises. Eh, no había electricidad, vamos, no había cables, eh, imagínate. Entonces, algo endémico. Por ahí es, bueno, infecciones, todavía pasa hoy, ¿no? Las enfermedades por agua contaminada, todas esas cosas. Eh, claro, en un entorno así, que la gente se lavara las manos, podría suponer una gran diferencia, bueno, por el, el higiene que eso conlleva. Eh, yo creo recordar que de aquella había alguna campaña de concienciación y todas estas cosas, pero muy poco, muy poco efectiva. Eh, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se asociaron con Procter and Gamble, que no sé si es la que fabrica Johnson and Johnson o uno de estos, bueno, una mega no me sale la palabra. Una mega corporación. Sí, eso. Gracias, Manolo. Eh, y desarrollaron un jabón que llamaron Safeguard, Escudo, y que a diferencia de las que había allí. Eh, hacía mucha espuma Tenía un olor muy agradable Es decir, la experiencia de lavarse las manos Era muy disfrutable, entiendo que Sí, a ver ellos ten, Deberían de tener allí pues una barra de jabón Sin olor prácticamente sí, yo Que salía, sí. pues no sé, con grasa O con lo que fuera y claro vamos, Con sosa y con grasa, que es como se hace normalmente el jabón Y yo supongo que esto, claro Les cambió, supongo que este jabón que dicen Debía ser líquido no Y que, pues que, que estaba mejor no Que les gustaba más un poco lúdico el rollo de lavarse las manos. Sí, en, el, en el libro en el libro comenta que era como un, para ellos era como un artículo de lujo. Cuando pues, salaron. oye, pues como dices tú, efectivo, pero efectivo de que parece ser que en pocos meses eh, las enfermedades disminuyeron en medida mmm, perfectamente palpable y en seis años el 95% de las familias utilizaba ya este jabón. Eso, joder, es un logro eh, enorme y no lo consiguen tanto las, las campañas de concienciación en sí que siguen siendo imprescindibles ¿eh? pero al final el rollo lúdico del producto o el, el adornarlo como algo de lujo el que hiciese espuma y tal fue decisivo a la hora de que eh, la gente adoptase ese hábito o es, crease ese hábito o adoptase esa medida no eh, el autor en, en este caso define esto como el eh, gran ejemplo de la cuarta ley de conducta, ¿no? Hacerlo satisfactorio. Eh, bueno, el placer que se experimenta, dice el cerebro, pero bueno, yo aquí no soy partidario de decir el cerebro, pero no. El placer que se experimenta, el ser eh, hace que este gesto se recuerda, se recuerde y te motive al ser satisfactorio a repetir la la conducta, ¿no? Bien. Respecto a una cosa que decía antes y que esto era el punto más importante. Las tres primeras leyes, la de hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo, aumentan las posibilidades de que una conducta se lleve a cabo. Es decir, cuando te encuentras con la, la ropa de deporte, cuando haces algo interesante que te resulta atractivo y además no tiene fricción, te sale casi rodado, esa conducta la realizas. Pero el hecho de que sea satisfactorio, o sea, esta cuarta ley, es la que aumenta, la única, que aumenta las posibilidades de que la conducta se repita. Es decir, el hecho de ser satisfactoria es lo que cierra el círculo de los hábitos y va a motivar, siempre y cuando se den los otros, de que lo hagas y cada vez con más frecuencia. ¿Quién no hace algo que le resulta agradable o no lo intenta hacer? Pues nadie, digo yo. Bueno, nos explica luego, porque esto en, eh, bueno, en psicología se llama recompensa, en cierto modo, nos explica la diferencia que hay entre una recompensa inmediata y una recompensa eh, retardada, es decir, la que no se obtiene en el momento, sino que a lo mejor la obtienes eh, horas, días, meses o incluso años después. Lo explica. Nuestros antepasados deambulaban todo el día buscando recompensa inmediata, comer, dormir, refugiarse, evitar a un depredador yo aquí metería evitar el castigo, como puede ser hacerse daño, este tipo de cosas, ¿no? Vale. Vivían en un sistema de retorno inmediato, debido a que sus acciones producían resultados claros e inmediatos. Sin embargo, en la vida moderna, muchas de las recompensas hoy día casi casi que la gran mayoría, se producen a plazo más largo. Tú, Manolo, ¿cuándo te pagan? ¿A final de mes? ¿A final de mes? Eso. Era una novedad, pero bueno. Mm. Eh, es decir, nosotros trabajamos para ganar dinero, la mayoría. ¿eh? Otros, hay una parte de placer y tal, pero para ganar dinero. Pues ese dinero, que es una recompensa, eh, no, no nos la dan al final de cada día, ni al final... Bueno, los ingleses siempre trabajo. Se, a la semana. No, y a veces los autónomos que hacen algo cobran. Sí, cobran no a 30, final 90, de mes. Se un poco más lejos. ¿no? Sí, sí. Y sí. luego estas cosas que, que tomamos como, como hábitos eh, saludables, esto de hacer ejercicio, eh, comer mejor y estas cosas, pues tienen un efecto a veces después de meses o incluso años, ¿no? Es cuando empiezas a notar eh, los efectos. Es decir. Estamos en un sistema de retorno retardado o de recompensa diferida, que se llama en más en el ámbito de psicología. Pero de ahí yo creo que proliferan todo el tema, es un inciso, las dietas milagro y todo esto. No, hombre, claro. No no os lo creáis, o sea, al final para hacer dieta de una forma saludable hay que hacer dieta y hay que hacer ejercicio, no hay otro otro secreto. Bueno, no es hacer dieta, es decir, voy a ser una persona saludable, ya está. Que es mucho y es más agradable. Esfuerzo. Si no tienes esfuerzo y obtienes resultados rápidos, es maravilloso. Oye, ¿las dietas milagro o estas aplicaciones que te lo hacen todo? Uh -huh. Sí, no, pero quiero decir que hay gente, además yo de esto, sabéis que, sí, que sí. dietas he hecho mil. Claro, decir, oye, me voy a hacer la dieta de la piña, voy a estar una semana solo bebiéndome el zumo de la piña, no sé qué, bueno, eso no sirve para nada. Sirve para estresar más el, el cuerpo y luego tener un efecto rebote, uh -huh. mucho peor. Co continúa, Pablo, perdona. No, 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 sí, estos incisos yo creo que están bien porque eh, nos toca cada una parte larga. ¿eh? Bueno, hablábamos del, del sistema de recompensa diferida que el, el traductor llama aquí retorno retardado, cosa que me parece muy bien. Bueno, pues después de miles de generaciones sumergidos en un sistema de retorno inmediato, nuestro cerebro evoluciona de tal manera que aquello que nos da resultados rápidos, recompensa rápida, satisfacción inmediata, prima sobre las que van a largo plazo y tenemos que esperar, incluso dudar de si se van a producir o no. Eh, los economistas, bueno, según este hombre, tienen un nombre para esto que lo llaman inconsistencia temporal. Pues vamos a ello. A ver, fumar, que antes hablamos de ello, muy probablemente te mate a largo plazo. Todos somos conscientes, pero reduce el estrés paradójicamente porque es un, un excitante, pero bueno, reduce el estrés y, y satisface la ansiedad, eso lo compartimos. Aunque es un alterador. Comer en exceso sabemos que nos va a perjudicar a, a largo plazo, pero sin embargo, en el momento en el que estamos, pues a todos nos gustan eh, los dulces, las cosas con grasa, etcétera, es decir, los costes de los buenos hábitos, los costes, los esfuerzos, se dan en el presente. Mientras que lo de los, los de los malos hábitos, los costes, se darán en el futuro. Por el contrario, la recompensa de los buenos hábitos se van a dar en el futuro y las recompensas de los malos hábitos, por lo general, se dan en el presente. Por eso es tan fácil ser vago y tan complicado llevar vida sana. Bueno, llevo las, llevo las cosas un poco al límite para que se entiendan mejor, ¿no? Pero vamos, todos tenemos dos dedos de frente para ver, bueno, que hay muchos grises por el medio. Eh, las mayorías de las personas sabemos que posponer la, gratifi la gratificación es la, es la opción más sabia, ser saludables, productivos, etcétera. Pero en los momentos decisivos, rara vez pensamos en esos resultados a largo plazo. Bueno, pues. Resulta que es posible entrenarnos para aprender a posponer la gratificación. Hay que aprender, pero bueno, se puede. Necesitamos trabajar a favor de la naturaleza humana, no en contra. ¿Cuál es la mejor manera de, de hacer esto? A los hábitos que nos van a proporcionar recompensa a largo plazo, vamos a intentar que nos den algo de placer inmediato. Y ahí aquí ya estamos interviniendo en el contexto. ¿Eh? Es decir aquello que sabemos que es beneficioso y que a la larga nos va a, a presentar beneficio y además nos comprometemos en conseguirlo, bueno, pues vamos a hacer que de alguna manera nos dé algún tipo de satisfacción un premio inmediato, que lo vamos a agradecer. Y luego además, a, a medio plazo, un, un gran efecto. Y los malos hábitos, lo contrario, ya que a largo plazo no nos van a traer recompensas y queremos deshacer de ello pues vamos a producirle algún tipo de fricción él lo llama dolori, dolor y inmediato dolor a corto plazo es decir que nos cueste trabajo hacerlo lo malo a ver al final todos, todos buscamos que nuestro hábito sea satisfactorio y para ello debemos premiarnos Sí, yo, yo, por ejemplo, en este caso, para que se entienda un poquito mejor, es un caso real, es mío. Yo estoy intentando eh, tener hábitos saludables y lo que estoy haciendo es que los días que por lo menos hago media hora de bici, me tomo una onza de chocolate negro. Que entiendo que no es perjudicial, no es demasiado perjudicial tomarme una onza de chocolate negro y me lo doy como recompensa por haber hecho esa media hora de ejercicio. Yo creo que es un poquito esto lo que nos quieren dejar claro, ¿no? Sí, es una manera de tener un premio sustituto. Sí, aquí el autor ponía como ejemplo, pues eh, decir quiero dejar de hacer compras compulsivas, ¿no? Que eso, pues hay veces que, que te pasa, ¿no? Como sabemos que vas a alguna página de estas famosas y ves algo y qué barato es y si lo compras, ¿no? Bueno, pues eh, si a lo mejor eh, no quieres incurrir en ese vicio, eh, te dice el autor, te dice que te pongas una cuenta aparte, la cual le pongas el nombre de algo que deseas pues viaje al Caribe o cazadora de piel o lo que sea, y que cada vez que tengas una tentación de hacer una compra pues y no la hayas hecho, pues que se importe, lo transfieras a esa cuenta de ahorro, de forma que, bueno, pues te va a producir una satisfacción inmediata a ver cómo va subiendo ese, ese, ese saldo y, y te va... A permitir luego pues bueno, pues darte ese capricho que a lo mejor sí es más importante, ¿no? Que te cojas unas buenas vacaciones o que te compres una una cazadora que lo que no comprarte una tontería, ¿no? Que no te aporta nada. Estaba pensando en lo del chocolate, una onza, eh, pero no, pero no más. Claro, no, el, el tema, quiero decir, si tú dices, a ver, cada vez que vaya al gimnasio me voy a tiborrar a pasteles, eso no te sirve para nada. <laughs> me apunto al gimnasio mañana. <laughs> Bueno, si quieres, pasamos al, al capítulo 16 y dejamos esto. Yo creo que más o menos se ha entendido lo que nos quiere decir el autor. Aquí el, el capítulo 16 dice: ¿Cómo mantener los buenos hábitos todos los días? Aquí nos cuenta una nueva historia, que sería de eh, Trent smith No sé muy bien cómo, cómo se pronuncia. Que era bueno, pues un corredor de bolsa que lo ficharon en el año 93 eh, por un banco, un banco que tenía su, su sede social en Abbotsford, en Canadá. Eh, Dee Smith eh, tenía un, un hábito que era que cada mañana empezaba con dos tazas, una al lado de la otra, encima de su escritorio. En una había 120 clips y la otra estaba vacía. Cada mañana, pues este hombre hacía una llamada de ventas y pasaba un clip, de la, cuando la terminaba, pues pasaba un clip de la taza llena a la taza vacía. No paraba hasta que había cambiado todos los clips de taza. O sea, se estaba el tío haciendo 120 llamadas diarias, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que sus resultados empezaron a ser espectaculares. Uh -huh. Bueno, luego te da más datos, que empezó a ganar mucho dinero, que le ficharon otro banco ya por un contrato millonario, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Qué te viene a decir el autor? Pues que progresar es satisfactorio y que las medidas visuales, como mover estos clips de una taza a otra, pues te muestran una clara evidencia de tu progreso. Con esta premisa, el autor nos propone que empecemos a llevar un historial de hábitos. Eh, pero, inciso, yo aquí eh, quiero entender que juega un poco con el rollo de gamificar gamificar es decir eh, bueno ir obteniendo logros ir pasando escalones eh, que de alguna manera el progreso que percibes te resulte ya en sí mismo una recompensa claro, eso exacto es, eso es eh, bueno luego pone varios ejemplos de historiales de hábitos no eh, te habla pues de lo más básico que es tener un calendario y poner una cruz cuando repites el hábito no pues hoy entrenado pues pongo una cruz y luego te habla de una libreta que llevaba Benjamin Franklin donde él registraba 13 virtudes personales suyas eh, y llevaba escritas una serie de metas como no pierdas el tiempo asegúrate de estar haciendo algo útil siempre o evita las conversaciones triviales eran, metas que él se ponía diarias y luego al final de la jornada pues él abría la libreta y registraba ese progreso si realmente él había estado ocupado todo el día o no etcétera le servía un poco para bueno, para ir llevando un registro de lo que hacía eh, perdón en los con los críos hay una cosa que se llama eh, economía sí, claro. de fichas que es, les das una pegatina, ¿no? Un, una especie, sí, una, lo un mismo, momento. una especie de calendario en el que los días que consigues que hagan determinada cosa se le ponía pues, pues una carita sonriente, un tal. Vamos, funciona eso que es increíble. Uh -huh. Lógicamente con cosas asequibles, etcétera. ¿eh? Pero bueno. Eso es. Y luego, bueno, pues el autor, por supuesto, nos brinda la oportunidad de comprar su diario de hábitos, ¿no? Que es el otro libro que tiene publicado, vamos, que es para llevar. Y ahora, y ahora aplicación sacaron para oh, oh. ellos. Claro. Luego nos dice que el historial de hábitos eh, eh, puede hacer que la conducta sea obvia, atractiva y satisfactoria. Tiene una serie de beneficios. ¿no? Eh, el primer beneficio, él dice que el historial de hábitos es obvio. Construye señales visuales, como la cadena de la X en el calendario. Uh -huh. Él dice que no hay que romper la cadena. La lista de comidas en un diario de alimentación. Eh, Viene a decir que las personas que llevan un registro de su progreso para alcanzar metas, como perder peso, dejar de fumar, etcétera, son más proclives a mejorar a aquellas, a aquellas que no lo hacen, ¿no? Que, que realmente el escribirlo pues tiene un efecto positivo. Sí. También te, te ayuda a ser más honesto, ¿no? Evita que tengas una visión de, distorsionada de tu comportamiento. Tú puedes decir, pues si no estoy comiendo nada, y luego miras tu diario de de, de, de tu dieta y dices, joder, va, me ha me tiborrado, ¿no? Vas a coger chocolate y resulta que ya te acabaste las siete tabletas. Ahí estamos. Eh, luego el segundo beneficio que dice que hay, pues que el historial de hábitos es atractivo. Bueno, dice que el historial de hábitos te proporciona una evidencia visual del esfuerzo que has hecho y que el recuadro vacío del calendario pues te motiva para iniciar el hábito y no romper la cadena. ¿no? Y luego por otro lado eh, dice que hay un tercer beneficio, que es que el historial de hábitos es satisfactorio. Y dice que es agradable observar cómo los resultados se van acumulando, crecen y, y que si es agradable pues hay más posibilidades de que tu hábito perdure, ¿no? Bueno, yo casi creo que ha dicho prácticamente lo mismo en los tres casos. Pero sí. Bueno, eh, bueno es importante que el registro de hábitos sea sencillo. Eh, el autor comenta que si es posible intentar automatizar dichos registros, ¿no? Eh, claro, al final realmente el tema de, de apuntar los hábitos no sé si eso es, es complicado o ¿no? ¿no? Yo, perdona, en esto no estoy de acuerdo en que, la, en que el registro sea automático porque eliminas el factor satisfacción. ¿Qué es decir, lo, 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 bueno, parte lo de la el, satisfacción el, 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 es ver el progreso. Pero claro, pero eso sí lo puedes ver. Lo que está diciendo ya. el autor es que se apunte solo. Bueno, no sé. Él aquí dice bueno, que el registro eh, debe libe, limitarse solo a los hábitos más importantes, que es mejor llevar un historial de un solo hábito. De, de varias eh, de varias medidas y, y que se puede acumular combinar todo eh, en el método de acumulación de hábitos que nos contó en el capítulo 5 con el historial de hábitos. Dice que la fórmula de acumulación del hábito más el historial de hábitos es después de hábito actual voy a registrar mi hábito. Después de colgar el teléfono, tras una llamada de ventas, voy a mover un clip al segundo recipiente, bueno, etcétera. Eh, él lo que viene a decir también es que hay muchas herramientas con las que ya estás llevando los registros sin darte cuenta, ¿no? Te Dice que, por ejemplo, pues en tu tarjeta de crédito, pues puedes ver las veces, las veces que has comido en un restaurante, ¿no? O puedes ver con, con tu reloj inteligente los pasos que llevas, etcétera, ¿no? Eh, esas cosas. Yo pienso que se refiere por ahí, ¿no? Bueno, eh, le daremos el beneficio de la duda. Luego comenta pues, que es importante recuperarte de tu hábito cuando se interrumpe, ¿no? Hay circunstancias en la vida pues, que te. Pues, Hacen que no puedas llevar tu hábito a cabo algún día, ¿no? O pues hay un día que no has podido entrenar o cualquier cosa. Pero si sí te dice que es importante practicarlo al día siguiente, el primer error nunca te arruina el hábito, pero eh, el, la espiral de errores repetidos es lo que lo que sigue a esto, ¿no? Viene a decir que eh, perder una vez el hábito es un accidente, pero perderlo dos veces es el principio de un nuevo hábito. Eh, y bueno, por último, pues pre explica profusamente que hay cosas que no se pueden medir, pero que bueno, no por ello dejan de ser importantes. Eh, y si es importante la forma de seleccionar la información con la que vamos a evaluar nuestros hábitos, porque si estás equivocada, nuestros hábitos eh, pueden llevarnos a resultados erróneos. Volviendo al tema de, de la salud, eh, si tú simplemente te basas tu peso en, en la báscula, pues es posible que tus resultados sean equívocos, porque a lo mejor no estás bajando grasa, sino que estás bajando músculo, que pesa más que la grasa, si no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? Eh, bueno, efectivamente hay cosas que a lo mejor no es fácil de medir, pero que sí tienen importancia, ¿no? Vale, pues pasamos al capítulo 17, que titula ¿Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo? Y en este, eh, bueno, está tratando la inversión de la cuarta ley, es decir, no hacerlo satisfactorio. A la hora de... Claro, estamos persiguiendo eliminar malos hábitos. Eh, nos cuenta la historia de Roger Fisher, que era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que acabó siendo negociador en crisis con rehenes y conflictos mundiales. Suena potente. ¿eh? Bueno, pues en la década de los 70 y la de los 80, Guerra Fría, eh, tratando de evitar la amenaza de la guerra nuclear. Este tío analizó que uno de los problemas era que los presidentes de las grandes potencias tenían las claves, las llaves, bueno, el mecanismo que fuese para lanzar eh, para lanzar los misiles que matarían a millones de personas y esos presidentes ni siquiera los verían morir, ¿no? Era lo que hoy día sería un videojuego, das a un botón y ¡pum! entonces este hombre eh, propuso o indicó que la única manera de evitar que esto sucediese era que el, el botón o la cápsula con las claves de lanzamiento de los misiles, ¿eh? estoy hablando, agarraros, Estuvies, estuviesen en el corazón de un voluntario. De tal manera que cuando el presidente tomase la decisión de lanzar los misiles, tuviese que literalmente abrirle el pecho a un sujeto para conseguir la cápsula en la que estaban las claves. ¿Qué buscaba con esto? Bueno, pues que el señor presidente tuviera que mancharse las manos de sangre matando a un inocente para iniciar la guerra. A ver, la idea de por sí ya desanima bastante, ¿no? Es un ejemplo de. El ejemplo, iba a decir perfecto, pero bueno, no es perfecto. Pero un efecto, un, un ejemplo extremo de la inversión de la cuarta ley. Es decir, hacerlo totalmente insatisfactorio, incluso cruel, lleva a que no hagas eso, ¿no? Pues el ejemplo de en psicología sería el castigo extremo, que no tiene nada que ver con un castigo físico, en este caso. Bueno, sigue el autor diciendo que el dolor es un maestro muy efectivo. Si un fracaso es doloroso, se arregla. Si un fracaso es prácticamente indoloro, se ignora. El comportamiento solo cambia si el castigo es suficientemente doloroso e impuesto de manera confiable. Aquí con confiable quiere decir que sea, eh, no me sale la palabra, que esté presente siempre que se dé el castigo, no a veces sí o a veces no. Que sea, sigue sin salirme la palabra. Sí, que sea cierto, ¿no? Que, sí. Que esté seguro que se va a llevar a cabo. Sí, es la manera de, de evitar que se dé. A ver, es un ejemplo muy extremo, pero. Yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Uh -huh. Otra cosa de la que nos habla, y esto sería válido tanto para aumentar la frecuencia de que se dé algo como para disminuirla, es decir, para implantar un hábito o, o eliminar otro, es cuando intervienen eh, personas externas, lo que él llama contrato firmado con socios corresponsables. Nos pone un ejemplo, con esto se va a entender bien. Eh, habla de Brian Harris, que firmó un contrato de hábitos con su entrenador. Y su esposa para adquirir hábitos saludables si no cumplía con alguno de esos hábitos tenía una penalización inmediata que era eh, que tenía que entregar a su entrenador Sí, era una penalización económica el resultado en este caso eh, fue que perdió peso qué pasa con esto bueno cuando haces algo de esto lo pones por escrito eh, no hace falta no sé si hará falta firmarlo eh, darle esa formalidad pero vamos cuando intervienen cuando tú adquieres un compromiso de una manera pública aunque sea con amistades y tal es decir alguien de alguna manera te supervisa es mucho más fácil que cumplas tanto con lo bueno como con lo malo y eh, en este caso como dice este en el libro eh, cuando alguien nos está observando puede ser un motivador muy poderoso bueno es lo que estaba yo ahora contando. Hablas de una empresa de Colorado que, si no se levantaba a determinada hora, abonaba cinco dólares vía Paypal a las primeras cinco personas que le respondiesen a un tweet A como se diría ahora, un ex, ex, ex automático. No sé. Bueno, eh, es decir, hacer un compromiso de estos público eh, va a aumentar la frecuencia de que lleves a cabo y consigas por tanto tu hábito, que no olvidemos que está basado en la repetición, la repetición, la repetición. Y con esto y yo creo que ya vimos las cuatro leyes del cambio de conducta. Sí. ¿Eh? Eh, hay que recomendamos, Manolo también y yo también leer el post, porque hay unos cuadros un resumen que hay que mirar. Y yo creo que en, un, en capítulos así tan largos la estructura un poco se puede perder de vista. Uh -huh. Muy bien, pues eh, el libro está aquí, eh, como ha dicho Pablo, eh, en ya las cuatro leyes. Y luego continúa con un apartado que tiene tres, tres nuevos capítulos que se llaman Tácticas avanzadas: cómo pasar de ser solamente bueno a ser verdaderamente grandioso. Y empezamos con el capítulo 18, que se llama La verdad acerca del talento cuando los genes importan y cuando no. Bueno, aquí el autor nos vuelve a contar una historia, nos pone a dos deportistas, por un lado a Michael Phelps, que es el mayor campeón olímpico de natación de toda la historia, el que más, bueno, es el mejor el deportista que más medallas de oro tiene, uh -huh. y por otro lado a Hicham El Gerut, que era pues uno de los mayores mediofondistas de todos los tiempos, ¿no? Tuvo muchísimos récords durante mucho tiempo y ganó también varias medallas en 5000 y 1500 metros, me parece. Bueno, los dos tienen una complexión muy diferente, ¿no? Eh, Phelps pues, mide 1,93 m, tiene unos brazos muy largos, una espalda enorme, es un tío que está preparado para nadar, nadar al máximo nivel. Y en cambio, Gerrug, pues mide 1,75 m, pero tiene unas piernas muy largas en comparación con su torso, lo cual le permite correr muy bien en pista. Pues resulta que los dos tienen la misma talla de pantalón. <laughs> eh, es, es curioso, ¿no? Sí. Pero si tú intercambias a estos dos... Atletas, eh, si les cambias de modalidad deportiva, quiero decir, si pones a, a Gerruth a, a nadar y a Michael Phelps a correr, pues realmente ninguno de los dos conseguiría buenos resultados en estas disciplinas. ¿no? Eh, el secreto de maximizar tus posibilidades de éxito es elegir el campo de competencia apropiado. Los genes, pues en definitiva, te otorgan una ventaja muy poderosa en situaciones favorables y una desventaja muy seria en circunstancias muy desfavorables. Eh, el cúmulo único de rasgos genéticos te predisponen a tener una personalidad particular. ¿no? Eh, hay un estudio que, que está, parece ser el que está me, mejor documentado de análisis sobre los rasgos de la personalidad. Se conoce como el Big Five, los cinco grandes, y nos da cinco espectros de conducta que voy a reproducir textualmente. Dice apertura a la experiencia, desde curiosidad e inventiva en un extremo hasta cautela y consistencia en el extremo opuesto. Responsabilidad, que va de organizado y eficiente a despreocupado y espontáneo. Extroversión, de activo y sociable a solitario y reservado. Probablemente lo conozcas como introvertido versus extrovertido. Uh -huh. Amabilidad, este espectro va de amigable y compasivo a desafiante y desapegado. Y luego uno un que se llama neuroticismo, que es sí. desde ansioso y sensible hasta seguro, tranquilo y estable. Estos cinco espectros tienen un fundamento biológico. Eh, por ejemplo, si en un nido de un hospital donde hay un montón de bebés se reproduce un sonido fuerte, los bebés que serán más extrovertidos en el, en el futuro girarán su cabeza hacia ese sonido, mientras que los que son más introvertidos la giran en, en, en sentido opuesto. Esto, por lo visto, pues es, según dice el, el autor, es científico. Eh, nuestros hábitos no solamente determinan nuestra personalidad, sino que nuestros genes además nos empujan en una dirección. Entonces, por ello es importante que desarrollemos los hábitos que funcionen para nuestra personalidad y que nos produzcan satisfacción. Deben de ser agradables eh, para poder mantenerlos en el tiempo. ¿no? El autor dice que si eliges tu hábito correcto, verás tu progreso, como tu progreso se dará fácilmente. Si eliges el hábito incorrecto, pues tu vida se convertirá en una lucha constante contra, contra ese hábito. ¿no? Luego eh, nos habla de cómo encontrar el hábito correcto. Aquí se retrotrae a la tercera ley, hacerlo sencillo. Dice, pues lo primero es buscar un hábito sencillo, porque a veces la gente falla porque ha elegido un hábito uh -huh. pues muy complicado. Eh, también habla eh, que tienes que tener pues un periodo de exploración, ¿no? A lo mejor empiezas con el hábito, pero finalmente no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que estar seguro de haber elegido ese hábito correcto. E indica que aunque tengas ya adquirido esos hábitos, pero que el 80-90% de tu tiempo sea una una estrategia para producir los mejores resultados y entre un 10 y un 20% de tu tiempo seguir explorando, seguir buscando otro hábito que te, que te pueda venir mejor. ¿no? Aquí pone un ejemplo. No entiendo muy bien de Google, que dice que le pide a sus empleados que dediquen el 80% del tiempo a su trabajo, el que tienen que hacer. Y el 20% restante a su propio proyecto. ¿no? Sí. Supongo que es eh, pues eso, que vayan mejorando otras cosas. ¿no? Eh, para explorar las distintas opciones, el autor sugiere que te hagas una serie de preguntas para reducir la brecha entre los hábitos y las áreas que serán más satisfactorias para ti. Mm, las preguntas serían: ¿Qué me parece divertido a mí pero funciona para otros? Bueno, pues el trabajo que te cansa menos de lo que cansa a otros es el trabajo para el que estás hecho. ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? Pues aquí lo que viene a decir es que la fluidez es el estado mental en el que entras cuando estás tan centrado en esta tarea que estás realizando que el resto del mundo se desvenace a tu alrededor, ¿no? ¿Dónde encuentro recompensas mayores que el promedio de las personas? Bueno, pues estamos constantemente comparándonos con otras personas de nuestro alrededor y es más probable que una conducta sea satisfactoria cuando la comparación sea a nuestro favor, ¿no? Cuando digas, joder, pues no sé, juego mejor al fútbol que este señor mm. o... Algo por el estilo. Y luego también, pues que se te da bien de manera natural, ¿no? Cuando te sientes auténtico, genuino, pues sabrás que estás en la dirección correcta. Yo supongo que aquí se refiere, yo qué sé, pues a lo mejor un músico. De manera natural, tiene facilidad con los instrumentos, ¿no? Algo, algo por el estilo, ¿no? Eh, cuando no puedas ganar por ser el mejor, pues puedes ganar por ser diferente. Sí. Eh, cuando con, combinas varias habilidades, pues reduces la competencia, ¿no? Aquí hablaba del dibujante de Dilbert, que decía que no era el mejor dibujante del mundo. Bueno, sabéis lo que es Dilbert, ¿no? Unas tiras cómicas de un, de un yuppie. Pues dice que no es el mejor eh, dibujante del mundo, pero es el único que o, o se le da muy bien dibujar y hacer chistes. ¿Vale? Eh, lo que quiere decir con esto... Eh, es que, bueno, pues mientras más te especialices en algo, más difícil eh, le va a ser al resto de la gente competir contra ti. Por último, bueno, pues el autor concluye el capítulo indicando que los genes no eliminan la necesidad de trabajar duro. Los genes no pueden hacer que tengas éxito si no haces tu trabajo. O sea, Michael Phelps puede tener muy buenos genes, pero si no se dedica a entrenar la natación, pues no habría ganado tantas, tantas medallas, medallas de oro, ¿no? Bueno, en este capítulo giró un poco hacia la parte del éxito, que ya se sale un poco de lo que es el hábito en sí mismo, ¿no? Pero bueno, a, a mí me parece... Va un poquito que va, hacia las metas, sí. Sí, va un poco ya a, a cómo destacar del resto y eso. Y, vale, en el capítulo 19 es que ahora ya salió de las reglas y ahora ya está con estas tácticas sí, no avanzadas, eso. Eso ¿eh? es. ¿cómo pasar de ser bueno a ser verdaderamente grandioso? Bueno, bien. Capítulo 19. Lo titula La regla de recitos de oro. ¿Cómo mantenerse motivado en la vida y en el trabajo? Bueno, primero lo leo, luego hago la, el, el mini resumen. Nos cuenta, nos empieza contando la historia de un chico que con 10 años entró a trabajar en el Emporio Disney vendiendo guías del parque. Fue escalando posiciones, haciendo trucos de magia, actuando, contando chistes. Luego empezó a trabajar, a actuar en pequeños clubs. Bueno, pim, pam, pim, pim, pam, pim, pim, pam, pim. Después de 15 años de trabajo, alcanzó fama, empezó a hacer giras comediante y ¡oh, sorpresa! Este chico era Steve Martin. Su historia muestra una perspectiva apasionante de cómo mantener los hábitos a largo plazo. Eh, él mismo decía, Steve Martin, pasé diez años aprendiendo, cuatro refinando y cuatro años de éxito salvaje. Y lo que se pregunta el autor, James Clear, con esto es por qué la gente como Steve Martin se mantuvo o se mantiene firme en sus hábitos. Cómo diseñamos nuestros hábitos para que nos impulsen en lugar de desvanecerse. Bueno, bueno, voy a ir leyendo porque no me quiero saltar cosas. Eh, el cerebro humano ama los retos, pero solo dentro de su zona óptima de dificultad. Vamos a llegar a ello. ¿eh? Si juegas al tenis contra un niño Pierdes interés porque ganarás siempre. Si te enfrentas a un tenista profesional, también pierdes interés porque será o sea, tú mismo asumes que va a ser imposible que le ganes. Es decir, lo demasiado fácil o demasiado complicado hace que nos aburramos. Estamos creando hábitos, es decir, el, el siguiente meto, la siguiente meta, el siguiente escalón, tiene que estar en ese punto de intermedio para que nos despierte la motivación, es decir, nos rete, pero sea alcanzable, pasito a pasito, poco a poco. Y una vez, eso fue un inciso, ¿eh? sigo con el guión. Una vez que un hábito se ha establecido, es importante seguir avanzando con pequeñas victorias hasta alcanzar la zona de recitos de Oro. Si llegas a esa zona, puedes saber, puedes lograr tu estado de flujo. Bueno, dos cosas. Ricitos de Oro es un cuento infantil que yo nunca le vi ni pies ni cabeza. De esta la típica niña que va por el bosque y entra en una cabaña y ahí había tres osos. Bueno, solo voy a poner una línea del, del cuento. Se encuentra tres, tres platos de sopa. Ay, este está muy caliente, quema. Uy, este está muy frío, tal. Ay, este está justo como a mí me gusta. Bueno, es una tontería, pero este hombre lo quiere utilizar. Para ilustrar cómo eh, tiene que haber un punto óptimo eh, que él relaciona un poco con el punto medio, un punto óptimo de reto, de eh, entablar, establecer el siguiente paso. Y mientras es como el palo y la zanahoria, ¿no? Si lo pones muy lejos no lo ves, si lo pones muy cerca lo comas, en lo justo para que sigas interesado en mantener el esfuerzo por llegar pero al mismo tiempo te persigue avanzar. Si consigues estar en eso, bueno, este lo llama que llegas al estado de flujo. Estado de flujo es como se llama esa manera en la que algo te está interesando tanto, estás absorto, eh, te abstraes de todo y estás inmerso hasta hasta los topes, ¿no? Yo diría que eso se consigue en un momento concreto, pero nada más. Uh -huh. Vale amenaza del éxito el aburrimiento o sea si tu siguiente paso es muy fácil o es muy difícil te aburres y lo más probable es que acabes abandonando pone de ejemplo pues algo muy obvio los grandes atletas no son los que más resistencia tienen a la, a la, al aburrimiento de los contratos de los entrenamientos continuos e iguales eh, nos aburren ¿Por qué? Porque eso les permite ir mejorando la marca, la marca, la marca. A lo mejor para nosotros son continuos iguales, pero para ellos no. Y un último punto que aborda es, lo habíamos mencionado antes, había recompensas a corto plazo y recompensas a largo plazo. Esto no sé por qué lo mete aquí porque es una cosa de psicología, bueno, realmente eh, no debería estar presente en el hábito, y es eh, aquello que otorga recompensas variables, lo que no es, que no me salía la palabra de antes Manolo, contingente. Es decir, cuando la recompensa siempre eh, es consecuencia de, del acto, positiva o negativa, eh, premio o castigo, se dice que es contingente, es decir, sabes que si haces esto, pasa lo otro. Siempre. Bueno, pues eh, eh, a, a corto plazo o a largo plazo. En este caso, la recompensa variable, tú haces una cosa y a veces te da premio, a veces no. Y eso está demostrado en psicología, que para, paradójicamente es lo que más engancha de todo. Es lo que hacen las máquinas tragaperras. Entonces, la conducta a veces te da premio, a veces te da no, a veces no te lo da. Y. Eh, en otro caso, eh, ponían una máquina en, en un pasillo de hospital que tú metías moneda y a, a veces fallaba. Eh, es que es muy curioso. Al final, como a veces te daba lo que querías y a veces no, conseguía que la gente al pasar y al volver quisiese o no quisiese algo de la máquina, probaba. Porque a lo mejor luego no se lo daba. Eh, bueno, esto se, se asocia a una descarga alta de dopamina, bueno, es el premio. Eh, acelera la formación de, de hábitos porque obtienes recompensa. Yo aquí dudo, nomás me mojo, que eh, la recompensa variable ayude a crear un hábito, pero bueno más sabrá este hombre que para algún que un hábito parece una, una adicción no sí a mí me parece que sí porque lo haces de manera compulsiva aunque no sí. tengas pre premio sí, entonces bueno, bueno luego es un hábito le estar metiendo todo el rato la moneda hasta que te da el premio y, no y, y luego final... tiene tendría otro problema y es que en el momento en que no tengas recompensa es muy posible y, o sea si era una recompensa variable es muy posible que abandones la, lo que estás haciendo sí, o sea, no te quedas sin pasta exacto bueno, pasamos eh, al último capítulo, que es el capítulo veinte, eh, que se llama El inconveniente de crear buenos hábitos. Y sorpresa, en este capítulo no empieza con otra historia. <laughs> Directamente el autor nos explica que la ventaja... De los hábitos es que aprendemos a hacer cosas de manera automática sin tener que pensar. Uh -huh. Por eso hacemos lo de los hábitos. Pero tiene un inconveniente: es que te acostumbras a hacer cosas de cierta manera y dejas de prestar atención a los pequeños errores. ¿no? Si os acordáis, en el anterior conducir, episodio sí. eh, hablábamos, bueno, lo de conducir en este episodio, hablábamos cuando en, en Japón me parece que era que. Que en, el, en la red ferroviaria eh, sí. pues continuamente estaban diciendo lo que pues eso que se había ido toda la, que ya se podía cerrar el tren y cosas por el estilo ¿no? para que no el maquinista no cometiera esos eh, pequeños errores ¿no? sin embargo bueno pues si quieres potenciar tu, tu maximizar tu potencial necesitas una combinación de hábitos automáticos y lo que él llama una práctica deliberada vale. es, esos hábitos más práctica deliberada lo llama maestría los hábitos son, no dejan de ser eh, monótonos. O sea, eh, Una vez que estableces un hábito no hay progreso. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Todo uh -huh. en automático. Sí, bueno, aquí dice que la maestría es el proceso de estrechar tu concentración y dirigirla hacia un pequeño elemento necesario para el éxito. Y repetir esa acción hasta que la hayas internalizado. Eh, esa habilidad, y bueno, pues que luego de usar ese nuevo hábito como fundamento para avanzar hacia la siguiente frontera de tu desarrollo personal. Aquí hablaba, por ejemplo, pues cuando un jugador de baloncesto eh, aprende a hacer un gancho perfecto para, para meter la bola, pues al final lo hace con cualquier mano, de forma casi automática, lo único que su maestría pues hace sortear al, al contrario que le está intentando taponar. ¿no? Eh, luego nos habla de la importancia de lo que él llama la reflexión y la revisión para permanecer consciente en tu desempeño a largo plazo. Eh, primero nos pone un ejemplo de mejora que, que empleó el equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers en el año 86. Tenían un equipazo y no conseguían ganar la, la liga. Entonces instauraron un sistema de puntuaciones al que denominaron CBE, que lo llamaban mejor esfuerzo de carrera en español, en el que se daba una puntuación a cada jugador en base a un desempeño dentro de la cancha. Es un, bueno, una estadística rara, ¿no? Básicamente, pues si hacían un triple, le ponían una puntuación, si recuperaban un valor, otra puntuación, etc. Sacaban al final una estadística y luego le pedían al, al, al jugador que lo mejorara. El resultado, pues que todos mejoraron esa estadística y esa temporada fueron campeones de la MNBA, ¿no? Y luego bueno, pues nos cuenta las preguntas que el propio autor se hace pues cuando acaba el ejercicio de, de cada año para reflexionar sobre sus hábitos. Él se hace la pregunta de qué salió bien este año, qué no salió bien este año y qué aprendí. Aquí, eh, aquí esto me recuerda a, a los niveles de altitud que hablamos nosotros en GTD, ¿no? Tal cual, es que lo podemos meter en la reflexión anual. Claro, y luego hace otra cosa rara. Yo no sé por qué no lo hace todo junto. Supongo que es para que no no estar demasiado tiempo pensando en ello. Luego dice que seis meses después, en verano, se hace lo que él llama su reporte de integridad con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los valores esenciales que dirigen mi vida y mi trabajo? ¿Cómo estoy viviendo y trabajando con integridad en este momento? O ¿Cómo puedo establecer una meta más elevada en el futuro? Bueno, yo tendería a hacerlo todo junto, pero bueno, él dice que lo separa de esa manera. Quizá uno esté un nivel de altitud y el otro es uno es más de propósito. Bueno, hmm. bueno vale. Finalmente, eh, para finalizar el capítulo, pues el autor cuenta que los hábitos son esenciales para construir tu identidad deseada. Pero no obstante, esas mismas creencias pueden frenarte e impedir que alcances el siguiente nivel. Por ejemplo, pues un cirujano que descalifica las ideas de sus colegas más jóvenes y entonces él no avanza, ¿no? Porque no quiere operar de otra manera o con nuevas técnicas. Una solución para corregir esto es evitar convertir un aspecto de tu identidad en una abrumadora porción de lo que eres. ¿no? Aquí hablaba de que tu identidad sea pequeña, no sea tan grande. Y otra opción, bueno, pues es redefinirte a ti mismo, no. En lugar de decir soy un atleta, pues esto se convierte en decir soy la clase de persona que es fuerte mentalmente y alma los desafíos físicos, no, para no decir solamente soy un atleta, soy algo más o soy un director ejecutivo pues se traduce por soy el tipo de persona que construye y crea cosas, bueno esto también podría ser un, un albañil con todos los respetos para los <laughs> albañiles que me parece perfecto eh, etcétera ¿no? después de, de este último capítulo bueno hasta aquí ya sería el capítulo eh, ya pone pues un apartado de conclusiones donde vuelve a extractar los principales aspectos del libro y luego un apéndice donde amplía algunos de los aspectos concretos pero bueno, yo creo que casi para no liarnos más y con el tiempo que llevamos, mejor que los oyentes eh, que estén interesados, pues que lo lean en el libro. Y ya está. Y luego tiene, por, para finalizar, el apartado de agradecimientos y las notas de cada capítulo, que son muchísimas hojas. ¿Mm? O sea, realmente el libro tiene menos hojas de las que parece, porque ya te digo que las notas son muchísimas. Y hasta aquí eh, este libro. Buen curro, tío. Uf. ¿Tú crees que habrá alguien que haya seguido escuchándonos hasta no, el final? No sé si llegaron sí. hasta aquí. <ríe> <ríe> Is everybody in? Que decía Jim Morrison. Eh, bueno, ¿Alguna conclusión que, que quieras decir, Pablo? No, y lo que hay. A mí el libro cada vez que lo leo me parece que tiene más fundamento. Me parece que dice vamos, cosas, verdades como puños, que es Bastante, bastante, bastante práctico, que se mete como escritor en terrenos que son más de psicología y tal, pero bueno, lo hace bien. Y quitando estas partes así que van un poco orientadas a, al éxito y al crecimiento personal y tal, que es, bueno, muy americano, a mí me parece un libro muy recomendable. Y vamos, tu trabajo en el resumen y tal, incategorizable. Bueno, o sea, a mí me parece una maravilla. Nuestros oyentes se merecen lo mejor. <laughs> bueno, pues nada. Hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Esperemos que os haya gustado y que nos dejéis una reseña en Apple Podcast, en Evox, en lo que sea, para llegar a más gente. Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com. En el Twitter del podcast de aprendiendogtd.com. O nuestros, X. Sí, nuestros X personales, el mío es @manolo-molero, el mío es arroba @paredes94. Y bueno, pues en las comunidades de Telegram y de LinkedIn que tenéis en los enlaces en el texto que acompaña este audio. Pues y... esperemos que, que lo hayáis pasado bien, que no os hayáis dormido. y, bueno. y hasta pronto, hasta la próxima. Venga, gracias por Bye. escucharnos